amigos de autosdeprimera.com, hoy los saludo desde una de las marinas en Guatapé, Antioquia, justo al lado de la Piedra del Peñol, y vinimos a probar la nueva familia de los Renault, Sandero, Logan y Stepway. Como pueden ver, tienen muchos cambios en su exterior, también hay nuevo nivel de equipamiento interior y un nuevo conjunto mecánico. Así que los invito a ver a continuación el primer contacto con los detalles más destacados de estos tres modelos en este video. Luego de varios rumores, finalmente se presenta en Colombia la renovada familia de los Logan, Sandero y Stepway 2020. Recordemos que estos vehículos llegan ensamblados de la planta de Renault Sofasa en Envigado y cuyos cambios van más allá del plano estético, pues también hay importantes novedades en otros frentes como el plano mecánico. Quizá lo más evidente lo encontramos en el frontal, con una parrilla y unos faros rediseñados que tienen luz diurna LED en forma de C. Todos los faros son iguales para todas las versiones. Ahora tenemos un parachoques más vistoso y se diferencian las versiones dependiendo del nivel de equipamiento. Tendremos rines de 15 o 16 pulgadas dependiendo de la versión y, por ejemplo, las versiones de entrada tendrán tapas o copas y las más equipadas pues serán rines de lujo. Atrás, los Renault Logan no cambian mucho, la verdad es que el stop es muy similar a la versión anterior, pero los Renault Sandero y Stepway sí reciben un cambio notorio, sobre todo por este diseño que sale de la carrocería. Una gran novedad en la familia Logan es que ahora trae ensanchadores laterales, que son estos bordes negros por todo el vehículo que lo hacen ver mucho más robusto. Eso lo vamos a ver en las versiones más equipadas, las Intense, que vienen con rines de 16 pulgadas. Los bumpers también son mucho más robustos. Por su parte, el Renault Stepway trae un estilo diferenciado frente al Sandero, con un carácter mucho más aventurero, sumando ahora barras de techo funcionales y emblemas en los costados. Esto es el interior de la versión más equipada, que es la Intense, y se diferencia por su equipamiento. Por ejemplo, tenemos cojinería en cuero con unas costuras un poco más elegantes. Algo que me gustó mucho es la nueva palanca de cambios en todas las versiones, es ahora mucho más estilizada. Seguimos teniendo freno de mano manual en todas las versiones. En estas versiones también más equipadas encontramos piano black, el famoso radio de multimedia MediaNav, con muy buenas funciones, tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Algo que también me gustó mucho es el nuevo volante en cuero, muy buena manufactura la verdad, con las costuras. Renault sigue teniendo no los comandos en este lugar, sino satelitales como lo llaman ellos. Y otro detalle es que ahora todas las versiones traen la nueva llave tipo navaja. Seguimos teniendo plásticos duros en toda la carrocería, pero ahora tienen un nivel de refinamiento mucho mayor. Y también en esta versión más equipada hay aire acondicionado automático. En cuanto a seguridad, es un detalle que hay que resaltar muchísimo, pues ahora Renault equipó a todas las versiones con 4 airbags, frenos ABS con EBD, anclajes ISOFIX y una estructura reforzada en la carrocería. Un punto muy importante a destacar es que Renault equipó las versiones más equipadas, o sea las Intense, en el Stepway y en el Logan, con control de estabilidad y tracción. Y además de eso, tienen control de arranque en pendientes. Ya en la parte de atrás hay dos puntos importantes a resaltar en toda la nueva familia de Renault Sandero, Logan y Stepway. Como pueden ver, estoy en mi posición de manejo y tengo muy buena distancia en las rodillas, lo mismo que en la cabeza, siguen siendo muy amplios en la parte de atrás. Pero los dos detalles, ¿cuáles son? Ahora tenemos apoyacabezas, tercero, en la mitad no había antes apoyacabezas, y tres cinturones de tres puntos. Antes solo tenían dos puntos en la parte del centro. Igual siguen teniendo dos puntos para los anclajes ISOFIX.
Hablando de la oferta de motores, las versiones Life seguirán moviéndose con el conocido impulsor de 8 válvulas de 1.6 litros que desarrolla 85 caballos, acoplado a una caja mecánica de 5 cambios. La gran novedad es que el resto de variantes ahora usarán el nuevo motor de 1.6 litros de 16 válvulas que entrega 111 caballos de potencia y 156 Nm de torque, una mejora ligera frente al modelo anterior. Este nuevo motor es el mismo que usan algunos modelos de la alianza Renault-Nissan y se podrá elegir con caja mecánica de 5 cambios o la automática CVT X-Tronic que simula 6 cambios en modo manual, dejando por fin atrás esa vieja caja automática de 4 velocidades. Según Renault, esa nueva configuración mecánica permite un ahorro entre el 4 y el 12% en el consumo de combustible. Finalmente, solo resta por mencionar que elementos como una dashcam en el panorámico, sensores de presión en las llantas y una cámara domo posterior con vista de 180 grados son elementos opcionales en toda la gama. Y para los que quieren saber los colores, la paleta se compone de 7 tonos de pintura, el azul Irón, que solo lo tendremos por ahora en el Renault Sandero, el nuevo beige Doom, que ese sí estará en toda la gama, y se complementa con el blanco, gris, gris oscuro, negro y rojo fuego. Después de un breve recorrido por el oriente antioqueño, en este primer contacto les puedo decir que me gustó mucho la suspensión en toda la gama del Logan Sandero y Stepway, particularmente el Stepway y el nuevo Logan Intense, que es la versión que tiene una mayor altura al piso, seguro va a ser controversial por su diseño, pero va a tener sus seguidores por ser un auto bastante elevado al piso, con muy buena capacidad de baúl. Personalmente me parece un poco dura la dirección, que es electroasistida, pero me gustó la sensación de manejo. La caja CVT pues tiende a tener un leve arrastre como todas las transmisiones continuamente variables, pero hay que entender que este no es un auto para andar a altas velocidades, sin embargo en subidas o sobrepasos se puede usar la caja en modo manual. Espero más adelante hacer una prueba individual de cada uno de los modelos, ya que actualmente hacen parte de los más vendidos en Colombia. Espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la nueva familia de los Renault Sandero, Logan y Stepway. Recordemos que ahora hay más posibilidades, son 12 referencias en total, los cuales estarán entre los 38 millones 90 mil pesos hasta los 55 millones 90 mil pesos. Si quieren ver todos los precios de toda la gama, los encontrarán aquí en la descripción del video. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentar en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.